Good evening, Miss. Good evening. Hi. How was your day? Bye, bye. Mucho trabajo, pero bien. Good. What's your work? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Qué hace, o sea, en qué trabaja? What do you do for a living? Yo soy teacher. Yo soy teacher de nivel básico. O sea, ¿qué grado tiene a cargo? Cuarto, quinto y sexto. Ah, ¿tiene aula integrada? Sí, no es integrada, sino que es solo se nos ha delegado esta materia por nivel. Están trabajándole ya como que fuera secundaria. Correcto, así es. ¿Qué materia es? Ciencias. Ah, ciencias, science. Ciencias, sí, science. Ajá. Así es. I had a project for you. Escríbame y yo se lo voy a dar por escrito. ¿El qué? Un proyecto para que lo haga usted en ciencias ahí en la escuela. Ah, ok. Ajá. Pero escríbame al WhatsApp y yo se lo doy por escrito. Ok. Es uno de los proyectos que pretendo ir a presentarle al presidente hoy que hay. Qué bien. Yo estoy en colegio privado, eso sí, no estoy en escuela. No importa. No importa, va. Se puede realizar ese proyecto como proyecto de ciencia. Correcto. Así es. A ver qué tal. Que tal vez lo pongamos a nivel nacional, ya eso es otro cuento. Sí. Pero usted como profesora de ciencias lo puede hacer. Ah, ok. Ah, pues mañana le pregunto en WhatsApp, a ver si no me olvida. Sí. ¿Verdad? Yo se lo paso. Y usted, además de darnos que inglés, ¿qué es su profesión? Solamente es eso, teacher de inglés. I am an English teacher, but I am also a magister for higher education. Tengo una maestría en educación superior. Wow. ¿Verdad? O sea, para universitarios. Ya. Qué bien. Estoy viendo a ver si me regreso al país para hacerme cargo de la Universidad Nacional. Eso le iba a preguntar, que si usted era salvadoreña o era no, panameña. No, yo soy salvadoreña. Ah, ok. I am salvadoreña. So que usted está por alguna, por un trabajo. A mí me sacaron las maras corridas de mi. Más que todo tratando de salvar la vida de mis hijos. Pedió refugio, ajá, correcto, algo así. Sí. No, asilo le dicen, ¿verdad? Asilo. No pedimos así, pero sí, relativamente eso hicimos, ¿verdad? Pero no, uh-huh. No pedimos refugio. My brother was living here in Panama now 15 years ago. So he decided to bring us. Ah, okay. They came a year earlier than me. O sea, mis hijos, mi mamá, se vinieron un año antes que yo. Pero mi hermano ya tenía, cuando se los trajo, ya tenía 13 años de vivir aquí. Ah, ok. Se les hizo más fácil, sí. Gracias a Dios que tenía ahí un pariente. No, más fácil. Es que aquí las cosas son bien difíciles. Yo creo también que es difícil ahí. Yo creo que de los países de Centroamérica, Panamá es de los más difíciles para pedir residencia. Ah, ok. ¿Verdad? También se necesita residencia ahí. Sí. O sea, lo raro es que dicen de que supuestamente
lo tratan a uno como el país de donde uno viene trata a los residentes de aquí, pero que yo sepa, a los panameños no los tratamos nosotros como lo tratan a uno aquí, pero bueno. Una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa es lo que hagan. Y ese teacher que yo estaba en un diplomado también, pero esto de la pandemia, ¿cómo se llama? Lo dejaron en el aire, era del gobierno. Estaba sacando un diplomado en educación superior de sociales. Y me topé con varios colegas que habían sido, por ejemplo, una era de Colombia, otro era de Puerto Rico. Y nos comentaba que nuestro país también era bastante duro con los ilegales, con los que no No, pertenecían es que con la nacionalidad. una cosa es estar ilegal y otra Ajá. cosa es estar legalmente. Yo aquí no he entrado ilegal. Ah, ok. Yo aquí entré, he seguido todas las cosas de migración y todas las cosas, pero es carísimo. Ah, ok. Es carísimo. O sea, si mi hermano no tuviera su propia empresa, nos la daríamos a palitos. Entonces, Me por eso es que imagino. entiendo yo cuando la gente se queda en un lugar ilegalmente, ¿verdad? Correcto, Porque así para hacer es. las cosas legalmente es horrible de caro. Cada 6 meses o cada año hay que estar cambiando de cosas y cada vez es más dinero, más dinero, más dinero. Pero Sí, bueno. yo creo que eso lo viven todos los que no son de la nacionalidad donde están, ¿verdad? Que todos los países tienen ese tipo de modalidad, Es muy probable. lamentablemente. Es muy probable, pero honestamente yo no entiendo cómo se trata a la gente así. Si honestamente las fronteras son cada país que las ha puesto, o sea, la tierra es de De todo. todos, pero bueno. Así es. Pero el hombre a través de la historia Sí, siempre ¿no? ha querido tener más. Y todo es pedir dinero. Así es. Así es. Solo vi gente ahí todavía. Bueno, let's start. Hoy sí ya. Lo que pasa es que estaba esperando que viniera más gente, pero Sí, así es. Se ve solo. bien poquita. 10 sabemos ahorita. Sí, ok. The important thing is to never stop questioning. Important Never thing. stop questioning. So never stop question. O sea que lo más importante es nunca detener, nunca parar de preguntarse, ¿verdad? El clásico de los niños, ¿verdad? Que todo, ¿y por qué? ¿Y El por por qué qué? ¿Verdad? El porqué de las cosas, o sea, a los 3 años. sí, de todo es por qué y por qué y por qué, ¿verdad? Entonces, esa etapa no debería de pasar en el ser humano. Porque, if you remember, the philosophers do that way. O sea, los filósofos lo hacían de esa forma. O sea, a todo le decían a la gente por qué. O sea, veamos tal cosa, ¿por qué crees que sucede esto? O sea, el cuestionarse es lo que empieza incluso cualquier tipo de ciencia. Todo es queriendo averiguar algo. O usted se hace una hipótesis y de esa hipótesis usted tiene que verificar si lo que usted cree que es o no, ¿verdad? Pero todo es a partir de una pregunta. Entonces, eso es importante, o sea, siempre estarse cuestionando. Así Always es. ask yourself. Okay, always ask yourself. Now, this is a review. Remember that we have been seeing the affirmative way for the verb to be. Subject plus verb to be plus complement.
Aquí esta es como la forma básica, ¿verdad? De hacer oraciones con el verbo to be. Usted va sustituyendo cada una de estas cosas y usted ya hace sus propias oraciones. Entonces, en la negativa es casi lo mismo, solo agrega el not después del verbo, ¿verdad? Y después va el complemento. Okay. Y en la forma interrogativa va primero el verbo, después el sujeto y por último el complemento. Esos son los statements, ¿verdad? Y las fórmulas for verb to be. O sea, esto es para el verbo to be. Para los other than be, las fórmulas cambian un poquito, ¿verdad? Porque los other than be necesitan de verbos auxiliares para hacer sus negativos y sus interrogativos. Entonces, el verbo to be, afirmativo, sujeto, verbo, complemento. Negativo, sujeto, verbo, not, and complement. Interrogativo, verb to be, subject, and complement. Usted se aprende esas fórmulas y usted puede hacer cualquier tipo de oraciones con el verbo to be. Y acordémonos también, ¿verdad?, que a la hora de traducirlo al español, unas cosas son ser y otras cosas son estar. O sea, a nosotros no tenemos, lo hacemos como naturalmente, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos cuándo es ser y cuándo es estar. Pero en el caso de los estadounidenses, ellos ocupan indistintamente y se escucha hasta raro, ¿verdad? Cuando están hablando que en lugar de decir ser, dicen estar. Incluso las personas que supuestamente, no sé si ustedes han escuchado a Walter, ¿qué es el apellido? No me acuerdo el apellido, pero es el que es de la diáspora, que es diputado ahora, pero él es de la diáspora. Él vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Él sabe hablar español y es salvadoreño por nacimiento, pero ha vivido tanto tiempo en Estados Unidos que eso del ser y el estar ya lo perdió. Entonces habla más agringado. Entonces algunas veces dice estar en vez de decir ser, ¿verdad? Por el hecho de que se podría decir que es casi un native speaker de inglés, porque desde bien pequeño se puso a estar en un entorno de native speakers in English, o sea, de personas en inglés. Eso es lo que yo no apoyo mucho con respecto a la gente que se va para Estados Unidos o para cualquier otro país de habla inglés, que permiten que sus hijos olviden el español. Para mí debería de ser una regla, sí, allá afuera habla todo lo que quieras en inglés, pero aquí en la casa vamos a hablar español, para que no pierdan el español. Bueno. Entonces, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Bueno, esto es importante. En inglés, el estrés en las sílabas es diferente que en español. Algunas veces hay palabras que hasta se escriben bastante similar en inglés y en español, pero se tienen que pronunciar como debe ser en el inglés, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde dice familia, entonces para nosotros sería familiar, ¿verdad? Y se escribe igual, pero decimos familiar. Y en inglés es familia. Do you feel the difference? Familiar. Familiar. Yes. Okay. Ahí es un clásico, ¿verdad? Se escribe exactamente igual. Familiar. Pero en español es familiar.
y en inglés es familiar. Okay. Es por el syllable stress. Entonces hoy vamos, el que les habían puesto a ellos ahí en el, era el syllable stress de estas, de los números, porque también iban a estar viendo los números hasta el ciento y algo, ¿verdad? Este, acordémonos que cuando vimos lo de los teléfonos, vimos los dígitos, ¿verdad? Entonces iba 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y era 10 también. Entonces ahora tenemos 11. Repeat. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahorita voy a parar un ratito. Ustedes han escuchado hablar sobre los teenagers. ¿Han oído hablar que dice a teenager? No. ¿Cómo es esa expresión? Es una expresión que dicen los teenagers. O sea, teenager es lo que para nosotros serían adolescentes. Entonces va desde los 13, desde los 13, hasta los 19, ¿verdad? Y se le llaman teenagers porque todo termina en teen, ¿verdad? Teen, 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 o sea, teenagers. Y va desde los 13 hasta los 19. Es lo que nosotros lo conocemos como adolescencia, ¿verdad? Entonces, los adolescentes van desde los 13 hasta los 19, que es la época como de transición, donde hay más fuerte los cambios de la juventud. Entonces, hay una expresión que le dicen teen ages. Entonces, es así como age. O sea, A-G-E-R-S. Entonces, los teen ages, cuando ustedes oigan hablar sobre teen ages, se refiere desde los 13, ¿verdad? 13, hasta los 19, 19. ¿Ok? Now, again. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vale. Con respecto a esto, déjenme decirles que después de los 19, van ya los 20, los 30, los 40, los 50, todos esos, este, todos van iguales. O sea, usted va 20 y después va 21, 22, 23. O sea, solo le agrega 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 9 y después ya dice el siguiente. Entonces, para usted aprenderse los números, o sea, apréndase los que sé yo hasta el 30 y después ya sabe que después es 31, 32, 33, 34, ¿verdad? Hasta 39 y después 40 y después 50 y después 60 y así vamos, ¿verdad? Acuérdense que una cosa es decir 30 y otra cosa es decir 13.
No es lo mismo tener 13 que tener 30, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tienen que fijarse en eso. Que una cosa es el teen y el otro es el teen. Entonces, ustedes a la hora de pronunciarlo, también tienen que decirlo bien, ¿verdad? Para que se note la diferencia, si no, pueden haber confusiones en edades, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita ya tengo 55, ¿verdad? Ya aquí en bueno, también en El Salvador soy ya, ¿cómo se llama? Ya de la tercera edad. Ya yo soy, ¿cómo se llama? Pensionada. Por cierto, eso tengo que ir a arreglar ahorita que vaya a El Salvador. Es una de mis prioridades, ¿verdad? Entonces, ahorita, sí, ya estoy viejita. Pero yo feliz porque sí. Me dan un montón de prioridades aquí, me dan descuento a la hora de en el plato de comida, me dan descuento, I have a discount, I also have a special discount to buy medicine, even though I don't need medicine for my own, but I buy the medicines for my mother or my brother, and I can take the discount because I'm already at age. Ya soy abuelita. Entonces, 26, 27, 28, 29. Y aquí ya viene lo que yo le digo, ¿verdad? Que solo se le va a enseñar, digamos, 30, 40, 50, porque ya sabemos que los otros van 31, 32, 33. 33. In my case, I am 55. Okay, 55. Y acordémonos que en inglés se ocupa el verbo to be para expresar las edades, ¿verdad? I am, no es I have. En español nosotros decimos tengo. En inglés es yo soy, ¿ok? Mm. O yo estoy, ¿verdad? I am. En cambio, nosotros decimos tengo, ¿verdad? I have. Entonces, cuando usted vaya a decir su edad, no diga I have, sino que decir I am. Y si se refiere a cualquiera, ya sea su propiedad o de alguien más, siempre tiene que ocupar el verbo to be, ¿verdad? Entonces eso téngalo claro. Para hablar de edades, se ocupa el verbo to be, ¿verdad? Que en español lo traduzcamos como tengo, es porque así lo usamos nosotros, pero en inglés no se dice tengo, se dice I am, o sea, yo soy o yo estoy, ¿verdad? Entonces, sigamos. 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60. Es labio dental, o sea, con los labios, labio de abajo 60. Y los dientes de arriba. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aquí en el caso de 100, aquí es como se agrega algo más a los números, ¿verdad? Entonces, para decir 100 and 1. Entonces ya empieza otra vez. 102, 103. Y así van hasta a los. Se le sigue agregando siempre 100 and
digamos 129, 130, 140, y así vamos. Entonces, 111 hasta que ya, sí, sí, 111, ¿sí? ¿Verdad? 100, todo eso. Entonces, okay. Se le agrega 100, o sea, 100 y el número, ¿verdad? Que usted quiera hasta 199. Después va 200 y después 300 y después 400. ¿Verdad? Y así sucesivamente hasta 999 y después va 1000, que sería 1000. Teacher. Dígame. Teacher. Y si no le ponemos el N antes del 1, 2, 3, o sea, 102, 103, 104. Se puede decir también. Se puede decir también. O sea, 101, 102, 103, se puede hacer perfectamente así. Es como haciéndolo como más corto. ¿Verdad? Gracias. Aquí se les pone así porque así lo habían puesto en la plataforma y porque para que entiendan que al 100 le van a agregar los otros números. Pero también se puede decir 101, 102, 103. Okay. Aunque ellos lo dicen como rapidito, ¿verdad? 101, 102, casi no se les entiende que están poniendo el N. Porque dicen 101, 102, 103. Es bien rápido que lo dicen, entonces no es casi que no se escucha, pero sí lo están diciendo, ¿verdad? Y muchas veces también lo resumen el N poniendo aquel colochito, ¿verdad? Ese N, ese como colochito, ese significa N, para no escribirlo. Bien, entonces, ¿entendieron cómo va la dinámica de los números? Yes. ¿Sí? O sea, yes. Relativamente no es difícil, o sea, no es difícil los números en inglés, ¿verdad? Son más difíciles los números en francés, porque ahí tienen que ustedes estar hasta multiplicando a la par de que va contando. Como les digo, para decir 80, por ejemplo, son 4, o sea, 4 van, o sea, 4 veinte es 80. Do you speak French, como teacher? Je parle un peu français aussi. ¿Cuántos idiomas? Ocho. Un poquito de italiano, portugués, y estaba aprendiendo hebreo, ¿verdad? Pero los que más domino son inglés y francés. Además del español. ¿Verdad? Y el español lo sé bien, o sea, gramáticamente correcto. ¿Verdad? Por eso reviso tesis. ¿Verdad? Wow. Y reviso tesis de todas, o sea, no solo las reviso, sino que casi que las hago. Ahorita estaba haciendo una en psicología. Wow. ¿Verdad? Qué envidia. Los hipotes no quieren trabajar, ¿verdad? O sea, prefieren pagar porque alguien les haga las cosas y no trabajarlos ellos. Yo les dije, mira, yo se lo voy a hacer, ¿verdad? Porque me están pagando por eso. Pero sí, honestamente, ustedes por lo menos léanse los libros que les estoy consiguiendo de todo lo que yo estoy leyendo para hacer esta tesis. Porque si ustedes no conocen todo lo que yo leí para hacer su tesis, a la hora de defenderla van a dar miedo. Entonces les mandé todos los libros que estudian y yo les hacía ciertas preguntas de lo mismo. Entonces, yo me leí como 4 libros de 700 y pico de páginas para hacerles cada uno, para hacerles la tesis. O sea,
casi casi que haciéndome yo, estudiando la carrera yo para poder hacer esa tesis, porque ellos no me ayudaron en nada. Y entonces yo les dije, miren hijos, o sea, está bien, ¿verdad?, que me estén pagando por esto, pero supuestamente yo debería de estarles revisando algo que ustedes hicieron, no haciéndoles yo las cosas. Pero bueno, cuando ustedes sean profesionales, tienen que aprender cómo que se hacen las cosas. Es más, yo quisiera enseñarles cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Porque, o sea, hay un camino a seguir para hacer una tesis. Pero si solamente van a estar pagando porque les hagan las cosas, ahí no hay aprendizaje. Aprendí más yo, pues, en estas semanas que yo le estuve haciendo eso, que ellos en toda una carrera de 5 años. Reading is the key. O sea, leer es la clave. O sea, entre usted más lee, más aprende. Y usted puede tener el conocimiento sin necesidad de tener el título, ¿verdad? Por ejemplo, yo estudié 3 años derecho, ¿verdad? Y me pongo a hablar con abogados y algunas veces sé más yo que ellos. Y ellos abogados de años, ¿verdad? Yo nunca ejercí, pero no se me olvida lo que estudié. Bueno, entonces, por eso quería yo volver a... Vale, entonces aquí es lo del CWS3, ¿verdad? Entonces, se entendió la diferencia entre lo que es teen y teen, ¿verdad? O sea, 16 y 60. Vamos a hacer esa diferencia. 13. 13. En 30. 13. Vamos a ir diciendo, o sea, 13, 30, 14, 40, para que veamos la diferencia en el sílabo 3, ¿ok? 18, 19, 90. ¿Verdad? Entonces se oye la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es el teen, lo tiene que ser como más fuerte y más largo, y el ti es más cortito. Se oye como un acento, como que si tuviera un acento, es así. Es que así son. En inglés ellos no tienen tilde, pero sí tienen acento. En español se conoce como la sílaba tónica. Exacto. Que exacto no se ve, pero se oye. Exacto. Así es. Entonces el sílabo 3 es eso, o sea, es el acento, es lo que es la sílaba tónica. Entonces, ellos no tendrán tilde, pero sí tienen acento, ¿verdad? Y, okay, y tal vez hasta más difícil, porque por lo menos nosotros en español, al ponerle la tilde a algo, ya sabemos que ahí va el estrés. Entonces, en cambio, aquí uno tiene que ir de acuerdo a cómo va escuchando, irse dando cuenta dónde es que va el acento de las palabras. Por eso es que les digo que también deberían de acostumbrarse a oír mucha música en inglés y tratar de ir cantándolas, ¿verdad? Para que al ir cantando ustedes en inglés, ahí se van dando cuenta de la música del idioma, cómo va el idioma, ¿verdad? Cómo qué cosas van acentuadas, qué cosas no, ¿verdad? Porque en la música, en las canciones, es donde mejor se aprende.
Bien, entonces, entonces aquí estaba hablando sobre become familiar from, with numbers from 11 to 103, ¿verdad? Entonces, seguía con numbers and edges, ¿verdad? Lo que yo les estaba contando, de que las edades se dicen con el verbo to be, ¿verdad? Entonces, escuchen este diálogo y después lo vamos a hacer entre todos. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Aquí están como viendo fotos o algo así y hablando de la familia, ¿verdad? Entonces, in your case, who is the older in your family? O sea, de los hijos of, from your siblings, who is the older? Or do you have siblings? Hermanos y hermanas, do you have siblings? For example, Heidi, do you have siblings? Que si tengo hermanas, me estoy preguntando. Hermanos y hermanas. Solo sister, hermana. Only a sister. Uh-huh. Sí. Who is older? ¿Quién es mayor? I am. You are the older, okay. Nice. Sí, sí. In my case, I am the younger. Okay, but I am the only one who has children. O sea, yo soy la menor, pero soy la única que tiene hijos, ¿verdad? Entonces, yo tuve mis hijos y los hijos de mi hermano. Y ahora él es el que se hace cargo. He is the one, he is the supporter now. But he knows that when I work. Cuando yo trabajaba en El Salvador tenía tres trabajos al mismo tiempo. Como profesora, la ventaja de ser licenciada, ¿verdad? Podía dar clases en la escuela durante la mañana y en la tarde podía dar clases en diferentes universidades. Entonces, I worked for Matias University, for National University. For evangélico, la evangélica, also for UTEC, and for de Gaviria. No se escucha, Miss. Wow, bastantes. For de Gaviria, I work only for projects, para la Universidad Gaviria. Trabajaba por proyectos. Entonces. No se escucha, señor. ¿Y ahora? Ahora escuchan. Hoy sí, yes. Se oye mejor. Yes. Como que está dando problemas ya esto. Entonces. Se escuchaba lejos. Lejos se escuchaba, pero sí se entendía. Ok. Now, do you listen better now? Mucho mejor. Okay. Yes, yes. Then, who's that? Who's that? Who's ¿quién that? Es ese, verdad? O sea, están viendo fotos y están preguntando, who's that? ¿Verdad? ¿Quién es ese? He's my brother. Es mi hermano. Wow, he's cute. Como asombrado, ¿verdad? Oh,
es adorable. Cute es adorable. What's his name? ¿Cuál es su nombre? James. We call him Jim. En el caso de James es chistosísimo. Porque, ¿cómo creen que se traduce James? Jaime. No. James es Santiago. O sea que si nosotros tradujéramos este James Bond, tendríamos que decir Santiago Bond. Santiago. Santiago. Si usted consigue una Biblia en inglés o busca una Biblia en inglés en ¿cómo se llama? Por internet, usted se va a dar cuenta que busca el libro de Santiago y dice James, ¿verdad? James es Santiago. Y a los James les dicen Jim, ¿verdad? A los Santiagos les dicen, a los James les dicen Jim. Pero nada que ver en español, o sea, James es Santiago, ¿verdad? Pobrecito. Les cambian totalmente el nombre en español. Bueno. How old is he? ¿Cuántos años tiene? En inglés sería, ¿qué tan viejo es? ¿Verdad? Pero nosotros decimos, ¿cuántos años tiene? Recuérdense que una cosa es la traducción, ¿verdad? Y otra cosa es la interpretación. Entonces, cuando usted traduce, normalmente, ¿cómo se llama? Mecánicamente, se nota la diferencia entre una traducción mecánica y una traducción hecha por un traductor o un intérprete que sepa su trabajo, ¿verdad? Porque en la traducción mecánica van traduciendo palabra por palabra y ahí como caiga, ¿verdad? Y entonces, algunas veces en lugar de decir he, dice otra cosa, o sea, no mantiene como debería de ser. Entonces, por eso es que los traductores todavía tenemos trabajo, porque no han logrado hacer que una máquina, por sofisticada que sea, haga la traducción como debería de ser. Entonces, siempre se necesita de una persona, ¿verdad? Que para que haga la traducción bien. Yo he hecho, ahorita que yo he estado aquí en estos años en Panamá, he hecho traducciones como de 4 libros. Me he tardado como 2 meses en cada libro, ¿verdad? Están en Babel Cube, ¿verdad? Es interesante ver el nombre de uno en una traducción. Bien. Now. He's 21 years old. He's 21 years old. ¿Verdad? Él tiene 21 años. What's he like? ¿Cómo es? What's he like? I bet he's nice. Apuesto a que es agradable. Yes, he is. Y fíjense, yes, he is. Este es como jaladito, ¿verdad? Yes. No es yes. Nosotros normalmente queremos decir yes. Y yes. No se pronuncia así, porque para pronunciarse así tendría que ser como J, ¿verdad? Porque la J es la que suena a Y, o sea, la J es la que suena así. En este caso es yes, o sea, es como una I larga, yes. He is, and he's very smart too. Y él es muy inteligente también. O sea, smart es una inteligencia más allá de solamente por libros, ¿verdad? Smart.
En who's that? ¿Y quién es esa? My sister Tammy. Mi hermana Tammy. She's only 12. Ella solo tiene 12. She's the baby of the family. Ella es la bebé de la familia, ¿verdad? En mi caso también tengo 3 edades diferentes aquí entre mis hijos. Yo empecé algo tardecito a tener hijos y entre ellos se llevan entre 6 y 5 años. Así que, bueno, pero para que no iba a poder a tener hijos, ya es mucho. Ok. Now, repeat after me. Who's that? Who's that? That. He's my brother. He's my brother. My brother. He's my brother. He's my brother. Wow, he's cute. Wow, he's cute. What's his name? What's his name? James. 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 We call him Jim. We call him Jim. But si se fijan aquí, sí se dice James, James, Jim. ¿Verdad? Esa sí, esa J sí suena a como queremos nosotros decir la Y. ¿Ok? James. We call him Jim. We call him Jim. Oh, how old is he? How old is he? He's 20 years old. He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. A question. Yes. ¿La pregunta? ¿Qué significa bet? I bet he's nice. Apuesto okay. Que es agradable. Okay. I bet. Qué bueno. I bet he's nice. Okay. Bet es apostar. Okay. También se ocupa para las apuestas, ¿verdad? O sea, I bet tantos dólares, ¿verdad? I bet. O sea, bet es apostar. Se ocupa coloquialmente para como estar seguro uno de que tal cosa, ¿verdad? Entonces, apuesto a que es agradable. Y también se ocupa como tal, ¿verdad? O sea, de bettings, las apuestas, ¿verdad? Que por cierto, yo no estoy de acuerdo con las apuestas. Yes, he is. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Entonces, después van otra vez los números porque los necesitamos para decir las edades, ¿verdad? Entonces, acordémonos de los primeros, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Entonces después va el otro. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una pregunta de las personas que están aquí en esta clase.
Este, hay personas que sean menores de 20. There are younger than 20 people. No. ¿No? No. Entonces no. Ya son mayores de 20. Okay. Ancianos. Yes, yes. Yeah, no. Yeah, of course. ¿Saben lo bonito de Panamá y deberíamos de adoptarlo en El Salvador? Este, aquí, por viejito que uno sea, cuando se refieren a uno, o sea, cuando alguien le habla directo a usted, no le dice señor, señora, ni nada de eso, sino que le dicen joven. Sí, por ejemplo, a mi mamá, que ya es de 80 y tantos, ¿verdad? A ella le dicen joven. Joven, disculpe, ¿verdad? Entonces, en lugar de decirle señora, entonces, por más viejito que uno esté, siempre le dicen joven, así que no hay tales de sentirse viejo. Me voy para Panamá. Joven, me dice, por viejito que esté, joven, le dice. Ah, para... Me voy para Panamá, me voy. Cabal, o sea, uno siente bonito porque uno no siente que de veras los años estén cayendo, porque siempre cuando se refieren a uno directo le dicen joven, tal cosa. Y uno dice, ah, joven. No, este. Pero sí son, sí hay gente entre 20 y 30, ¿verdad? Tampoco. Yes. No. Ya son mayores. Yes, de 30. I am. 21. How old is you? 21 years old. How old are you? 15. 43. 43. Y el muchacho que dice 21. Que está... 21. 21. Ajá. 56. Okay. Mire, este, y otra cosa, este, quitémonos eso de que, ay, no, a las mujeres no se les pregunte la edad. Nah, yes. Le puedo decir una cosa, este, la edad solo es un número. O sea, usted es tan viejo como se sienta. Yo por lo menos numeritos, qué fastidio. Tengo 55 años y yo no me siento vieja. O sea, me siento más llena de vida que muchos jovencitos que veo yo por ahí que no se animarían a hacer todo lo que yo hago. Ya lo dijo Arjona. Okay, because I am working like a carpenter now. O sea, estoy trabajando como carpintera. Nunca en mi vida, mientras estuve joven, agarré un serrucho y un martillo y unos clavos. Y hoy que ya estoy de 55, estoy haciéndole de carpintera. I'm making the crops bed. O sea, las camas de los cultivos. Ahí se las voy a pasar por WhatsApp, la foto. Eso yo lo he hecho de todo, o sea, de conseguir las tablas. Y óigase bien, conseguir, porque ni siquiera las compré, sino que vi que una vecina estaba botando sus tablas, de que le habían hecho unos sus arriates y cosas así. Entonces, botó las tablas y entonces yo le pregunté, mire, ¿me las puede regalar? Sí, me dijo, sí, eso los he sacado para que se las lleve el basurero. Y dije, ¿para qué se va a ir en la basura si yo estoy necesitando madera? Así que me las traje de donde la vecina para acá y yo estoy haciendo las cosas. Y ya a mis 55 años, cualquiera diría que es una locura lo que estoy haciendo, pero yo lo estoy disfrutando, ¿verdad? Entonces, you are as old as you feel, okay? And you can do whatever you want. No matter your age. O sea, no importa cuántos años tenga usted, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Just make sure to always do some exercise. O sea, asegúrense de siempre hacer algo de ejercicio. Eso, por ejemplo, de bend, de subir las manos y agacharse a tratar de tocar los pies. Eso es un muy buen ejercicio. Entre usted más se mantiene de poder hacer ese estiramiento, es más fácil de que usted no se vaya haciendo viejo. Yo puedo agacharme más de lo que se agacha mi hijo de 17 años. Llego más abajo yo que él. O sea, yo topo cabal las manos. Al suelo. Él llega hasta como por las rodillas. Y le digo, estás más viejo tú que yo.
Okay, try always to make sure to make exercise. O sea, no le estoy diciendo de que ay, vaya tres horas al gimnasio. Sí, un poquito antes de bañarse y es saludable para usted. O sea, unos 15 minutos, 20 minutos, no es mucho. Okay. Bueno, ahí teníamos lo de los números, ¿verdad? Hasta el ciento y pico, ¿verdad? Este, how old is the older of your family members when they die? O sea, ¿qué tan viejos estaban sus familiares cuando murieron? O sea, para tener una idea más o menos de qué tan longeva es su familia. In my case, I had an uncle who died last year. He was 102. Él tenía 102 años, un tío mío, o sea, hermano de mi papá, ¿verdad? Entonces todavía tengo yo mucho que dar aquí a la vida, otros 50 años más. What about you? Who is the older in your family? O sea, ¿hasta qué edad han llegado los más viejitos? Los míos no han llegado a los 100. No. ¿Ninguno ha llegado a los 100? No, no, no. My grandmother, 105. 105, wow. Así quiero ser yo. Mi abuelo hasta 100. I am very young. How old are you? I have 25 years old. No, remember, I am. No, I am 55. Just like me. Old. Okay. Yes. Nice. Very, very young. Yes, very young. Just as young as I am. Yes, yes. And what do you do for a living? ¿De qué se gana la vida? I am an accountant. Vaya al Ministerio de Hacienda, están necesitando auditores. I don't like in gobierno. You don't like the government. Only in private. Private. Yes. No, pero se necesitan buenos contadores ahorita para cortarle las costillas a los privados. Por la edad ya no. Ah, solo jovencitos están recibiendo. Sí. Pero yo vi que estaban incentivando, que estaban diciendo que le dieran trabajo a la gente joven y también a la gente mayor de 45. Estaba viendo yo very eso. Bien, pero bueno. O solo estaban en los comunicados. I know. In this class, you will learn how to form WH questions with B. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando sobre eso, verdad? De que hay yes, no questions y hay WH questions. Yes. Entonces, aquí está cómo se hacen las WH questions, ¿verdad? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? How are you today? ¿Cómo estás? How are you today? Now, repeat after me. What's your name? What's your name? My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? How old is he?
He's 21. He's 21. What's he like? What's he like? He's very nice. He's very nice. Who are they? Who are they? They're my classmates. They're my classmates. Where are they from? Where are they from? They're from Rio. They're from Rio. What's Rio like? What's Rio like? It's very beautiful. It's very beautiful. Las questions will be, pueden ser con estas WH questions, ¿verdad? Estas WH words. Who, when, where, how, why. Esas son algunas, hay más. Por ejemplo, está whose. ¿Verdad? Que es como, como queriendo averiguar, esa es W-H-O-S-E. Esa es como cuando usted quiere averiguar de quién es algo. Digamos, usted se encuentra algo, ¿verdad? Y usted lo enseña y dice, whose pen is this? ¿De quién es este lapicero? Whose pen is this? ¿De quién es este lapicero? ¿Verdad? Entonces, or whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? ¿Verdad? Entonces, whose es para averiguar la posesión de algo. O sea, ¿de quién es el poseedor? También el how se puede ocupar de varias formas. Como how many, para cuando se está preguntando por cantidades. How much, cuando también se está preguntando por cantidades, pero de más nouns, ¿verdad? How much? También, what kind? Perdón. What time? Sí, ese. Y también, how long? ¿Verdad? How far? ¿Verdad? ¿Qué tan largo y qué tan lejos? How long? How far? Este. El tipo, what kind? No, para preguntar por personas es who. Who, ¿verdad? Este, por términos en general, what, como qué, ¿verdad? When es cuándo. Where es dónde. Ese how puede tener varias connotaciones. Este, how much, how many, how long, how far, este... How también puede decir cómo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando le dicen how do you feel, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? O how are you, ¿cómo estás? How are you? El why es como preguntando por razones, ¿verdad? ¿Por qué? Why. Y cuando usted contesta el why, lo dice because, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, usted pregunta why, ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces usted dice, because, porque, ¿verdad? Entonces, la fórmula para las WH questions with be es el WH word, verb to be, pronoun, and complement. ¿Ok? Eso es la fórmula para hacer este, preguntas con el verbo to be. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bien. No. Entonces, vamos al knowledge check. Este. El 311. Bien. Entonces, knowledge check. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Vaya, look. Oh, he's a new student. Look. ¿Cuál sería?
Si la respuesta es o oh, él es un nuevo estudiante, ¿cuál sería la pregunta? What's that? No, who's that? Right. Entonces who's después that? Aquí dice, I think his name is Chin Ku. I think his name is Chin Ku. ¿Cuál sería la pregunta? What's his name? Okay. Now, Chin Ku, he's from China. ¿Cuál sería la pregunta? Where's he from? He's from China. Vale, entonces vamos con la segunda conversación. Serhat, I'm from Turkey, from Istanbul. Where are you from? Where are you from? Okay. Now, Istanbul is very old and beautiful. What's Istanbul like? Entonces, my last name is Erdogan. What's your last name? Now, hi, John. Esta ya es una conversación tercera. Hi, John. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. How are you? Oh, cool. She's really friendly. Oh, cool. What's she like? Okay. She's 28 years old. How old is she? Okay. Lo enviamos y vamos a ver qué tal. Sí, correcto. Bien. Este, si no lo han hecho todavía, me voy a quedar un ratito aquí para que lo hagan ahorita, abran sus browsers ahí, su plataforma y lo pueden ir haciendo. Me dicen cuando hayan terminado para bajarlo. Si ya lo habían hecho y habían tenido algún problemita, ya lo pueden corregir. ¿Estamos bien? Yes. ¿Bajo? Esa es la conversación 2. Teacher, dígame. ¿Qué significa Istanbul like? Istanbul es el nombre de una ciudad, Estambul, que está en Turquía. Y yes. Istanbul like es como es. Me gusta. ¿Cómo es? O sea, se puede preguntar tanto para personas como para cosas o animales, ¿verdad? Entonces, este. ¿Cómo es Estambul? ¿Cómo es fulana de tal, verdad? How is it like? How is he like? O sea,
eso es como es. How is he like? Por ejemplo, aquí dice, what's Istanbul like? ¿Cómo es Estambul? Y esta es la conversación 3. ¿La quieren leer ya completa? Yes. Okay. Yes. Entonces vamos. Look. Look. Who's that? Who's that? Oh, he's a new student. Oh, he's a new student. What's his name? What's his name? I think his name is Chin Ku. Where's he from? Where is he from? He's from China. He's from China. Fijémonos aquí, para nosotros sería China, ¿verdad? Y se escriba igual, pero para ellos se pronuncia así, China. China. Sir Hat, where are you from? I'm from Turkey. From Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week. My friend Carolina is here this week. From Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How old is she? She's 28 years old. Bueno, ya con esto ya estuvimos hasta lo que era lo que pretendíamos, ¿verdad? Ah, no, nos pasamos. Este era para mañana. ¿Verdad? Pero no hay problema, porque mañana vamos a ver el resto de este pedacito y el otro knowledge check, pero también vamos a ver cómo es la estructura del midterm exam, la estructura del examen de medio tiempo. Si ustedes ya lo hicieron, mucho que mejor. Si no, igual esténse preparados que mañana vamos a ver la estructura y si tienen alguna duda o consulta, ahí la vamos a despejar bien viéndolo, ¿verdad? Y pero no la vamos a contestar todavía mañana, solo vamos a ver la estructura y si hay alguna duda o consulta. Ustedes pueden tener desde ahora hasta el jueves para contestarlo, y eso sí, el jueves nos vamos a dedicar a contestar el examen y a despejar cualquier duda del material que ustedes tengan de anterior, o sea, de la semana pasada y de esta semana, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, no teman preguntar, porque
dicen que es mejor hacer el ridículo un ratito y no quedarse de ignorante durante el resto de la vida, ¿verdad? O sea, y por hacer preguntas, no hay que sentirse mal. Vimos lo que dice Albert Einstein, ¿verdad? Que es uno de los más inteligentes hombres que han existido en el mundo. Y dice que nunca hay que parar de preguntar, ¿verdad? Siempre tenemos que estar preguntando. ¿Ok? See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Take care. Bye.